ciudad puedes hacer cualquier cosa. Es la ciudad que nunca descansa, o sea, que nunca duerme, como dice la canción. Hay mucha gente que viene a tomar todas las fotografías de bodas. Cualquier acontecimiento con el puente de Brooklyn parece que se ve mejor, ¿no? Bueno, pues este es el homenaje a John Lennon. Es el círculo Imagine. Siempre hay turistas y fans de los Beatles. Aquí tenemos a la Estatua de la Libertad, regalo del pueblo francés al pueblo americano cuando se cumplían 100 años de la independencia americana. Si os fijáis, están todos los carteles de todas las obras que hay en Broadway, porque bueno, esto es Times Square, la corta Broadway, que es donde están todos los teatros. Visitamos el decorado al aire libre más grande del mundo. Las calles de esta ciudad han sido escenario de multitud de películas. ¿Reconocen esta imagen? Estamos en Nueva York. Aquí los taxis son amarillos y algunas tiendas y restaurantes abren las 24 horas del día. Por algo se le conoce como la ciudad que nunca duerme. El helipuerto del downtown. Os voy a enseñar la ciudad desde una perspectiva diferente, desde el aire, vamos, desde un helicóptero. Bueno, chicos, ¡opa, ya estamos! ¡Oh, my God! Ahora mismo, a la derecha vemos la Estatua de la Libertad. Estamos sobrevolando el downtown. Aquí a la derecha está el famoso Intrépido. Este es un portaaviones que está convertido en un museo. Ahora estamos en zona peligrosa, ¿no? Ahí abajo está el Bronx. El Bronx, la verdad que tiene el nombre, pero no es peligroso. En realidad, en general, Nueva York es una ciudad extremadamente tranquila. Bueno, ya estamos enfilando yo hacia el centro de Manhattan. Estamos entrando justo por el corazón del Central Park. María, a ver si ahora conocemos a alguien ahí arriba en el mirador del Empire State Building. Ahora estamos dándole la vuelta al Empire State Building. Entonces, de frente tenemos el estado de Nueva Jersey. Puente de Brooklyn, justo el primero, ahí enfrente. Bueno, chicos, bienvenidos a ahora. Vamos a coger un taxi y nos vamos al Meatpacking District, que es el barrio más in hoy por hoy en Nueva York, y vamos a ver una cosa muy chula. Básicamente hay clubes de moda y muchas tiendas de los mejores diseñadores, hoteles, restaurantes, y ahora subiendo por aquí, esto es una plataforma que antiguamente era una vía de tren, pero dejó de utilizarse, entonces pues lo que han hecho ha sido restaurarla. Y un paseo aquí en verano, con el buen tiempo la gente viene, se pone a tomar el sol. Aparte, como está el río ahí al lado, pues sí que viene a lo mejor un poco más la brisilla, o sea que está un poco más húmedo, que está lo que es metido a lo mejor en la quinta. Hemos llegado al Empire State Building. Como sabes, es el edificio más alto de Nueva York, tras la caída de las Torres Gemelas. Tiene un mirador en la planta 83 y otro en la 102. The Empire State Building Observatories are new. Qué rápido va esto, ¿no? Ah, sí, rapidísimo. Notarás cómo se te van a taponar los oídos un poco. Se te entaponan un poco de la velocidad que lleva y lo rápido que estás subiendo. ¿Cuánto hemos tardado en subir? Un minuto. 80 plantas. 80 plantas. Aquí a mi espalda tenemos el Chrysler Building, que se construyó casi a la vez que el Empire State,
La antena se puso principalmente para que los Zeppelin se acoplasen y la gente pudiese bajar por el edificio. Finalmente se pensó que era muy peligroso y me parece que nada más que se hizo un par de veces. Si habéis visto la película de King Kong, aquí es donde está arriba enganchado a la antena con la chica en la mano y donde muere King Kong al final de la película. Se ve la Quinta Avenida perfectamente y cómo vamos. Ahora mismo nada más que se ven coches amarillos. Ahora nos vamos a Chinatown, el barrio más pintoresco de todo Nueva York. Es Columbus Park, que es donde se reúne toda la comunidad china. ¿Aquí hay muchos chinos por esta zona? Sí, es que es un parque muy típico. Y muchas palomas. Sí, muchas palomas. Y es que ellos vienen siempre aquí a jugar a las cartas. No me preguntes por qué, pero fíjate, estamos en el sur de la isla ahora mismo, muy cerca del distrito financiero. Estos son los puestos típicos de Chinatown. Ahora mismo nos encontramos en Mulberry Street. Es también el mercado donde los asiáticos compran la comida para los restaurantes. El pescado está a muy buen precio, pero la verdad, llegas a la calle y ya con olerlo se te quita un poco las ganas de comprar. Si os fijáis, casi todos los carteles están escritos en chino y esto es porque la gran mayoría de la población asiática que vive aquí no habla inglés. O sea, tú entras a un restaurante chino, toda la carta está en chino, tienes que pedir el plato ahí en plan, pues quiero esto, esto, por señas. Bueno, aquí en los mercados de Chinatown puedes encontrar prácticamente de todo, como ranas. A ver. Y no ranas pequeñas, no, no. Ostras, la madre de la rana. Bueno, pues esto es el Soho en esencia pura. Tiendas de lujo, apartamentos carísimos, galerías de arte. Aquí tienen apartamentos muchísimos famosos como Rihanna o Mariah Carey. Pues ya hemos llegado a Times Square, el centro del mundo, y como veis todo esto está lleno de luces, de pantallas, de anuncios. Como curiosidad tenemos el anuncio más antiguo que hay en esta plaza, es el de Coca-Cola, que actualmente paga al año $1,000,000 por mantenerlo. Impresiona, impresiona. Es, yo creo que la zona turística que más suele gustar a la gente. Aquí también puedes pasar la noche vieja, que es la famosa cuenta atrás que siempre hace, y es también un gran acontecimiento en Times Square. Si os fijáis, están todos los carteles de todas las obras que hay en Broadway, porque bueno, esto Times Square, la corta Broadway, que es donde están todos los teatros, y suelen estar todos los anuncios, Lion King, West Side Story está también por aquí, El Fantasma de la Ópera. Y aquí tenemos un toro. ¿Qué hace un toro en Nueva York? Es el símbolo del distrito financiero de Nueva York, el símbolo de Wall Street. Y es un toro que representa un poco lo que es la bolsa, ¿no? Es fuerte, dinámica, con mucha energía, pero al mismo tiempo impredecible. Y esto lo sabemos muy bien últimamente por toda la crisis que ha habido por aquí. Esperemos que el toro se venga para arriba, pero que no nos dé cornadas. La ciudad de Nueva York lo ha notado muchísimo. Muchos empleos se han perdido y bueno, pues ahora se está un poquito, está mejorando un poquito la situación, ¿no? Todo lo que tenga que ver con dinero y comercio está aquí. Estamos aquí en Broadway. Broadway es una calle larguísima porque cruza literalmente Manhattan. Y en esta zona es donde se celebran los desfiles de conmemoración, donde lanzan todos los papelitos y tal. Y por ejemplo, aquí se celebraron la victoria de la Segunda Guerra Mundial.
con Eisenhower. Esto es la iglesia de Trinity, al lado de Wall Street, y es un poco el contraste de un edificio colonial de cuando los ingleses, junto con todos los rascacielos financieros, el contraste de que aquí hasta los banqueros tienen que ir a misa. Y aquí el típico autobús de los escolares de aquí de Estados Unidos, ¿no? Sí, de los colegiales aquí va al colegio. ¿Los recogen por aquí por las calles y se los llevan para el colegio? Sí, sí. Nueva York es una ciudad que dicen que no es parte de Estados Unidos porque es totalmente distinto del resto, pero en el fondo es americana también. Y aquí están muy orgullosos de su país. ¿Cómo es la gente aquí en Manhattan? El tipo de gente de Manhattan es un tipo de gente especial, muy generalmente más individualista, gente que viene aquí a realizar sus proyectos, sus sueños, entonces son muy emprendedores. Pues nada, esto es Wall Street. Wall significa muro. La construyeron los holandeses, que fueron los primeros pobladores de Manhattan, por supuesto después de los indios. Y la construyeron precisamente por ellos, para separarse y un poco protegerse de posibles ataques de indios en el siglo XVII. O sea, que aquí había un muro que exactamente, separaba la ciudad, ¿no? Exactamente, un poco a modo de protección. Pues esto es humo que sale de las calefacciones de los edificios antiguos, que funcionan en base a vapor. Y entonces donde lo liberan en medio de la calle. Es la típica imagen que tienes en las películas de humo saliendo de una esquina y todo oscuro, pues... O sea, que es real. Es real, sí, sí, sí. Aquí está la sede de la Bolsa de Nueva York. Es increíble. Un edificio antiguo, pero a la vez muy moderno por dentro. Generan 8.000 millones de transacciones al día. Compras, ventas de acciones. Normalmente está la bandera americana, sobre todo desde el 11 de septiembre. Y hay una salida a bolsa de una empresa y, bueno, la han sustituido por esa bandera. Pues estamos en Stone Street, que es la calle más antigua de Nueva York. Como veis, está adoquinada y tenemos las típicas escaleras de emergencia, porque en el siglo pasado había muchos incendios, porque los inmigrantes se hacinaban en estos edificios. Entonces era obligatorio construir estas escaleras. Estamos al lado de la zona cero, donde antes se encontraban las Torres Gemelas, antes del 11 de septiembre, el terrible día y que afectó a toda la ciudad, pero especialmente a este distrito. Ahora está construido, pero antes era una especie de agujero enorme, porque claro, no solo habían las dos torres, sino había una estación subterránea de metro y demás. Vamos a ver aquí un museo memorial con algunos testimonios y recuerdos de aquella fecha, el 11 de septiembre. Tenemos aquí pues, una secuencia de qué ocurrió en cada minuto y testimonios de la gente que estaba aquí y también de los bomberos que participaron en el intento de rescate. Aquí, por ejemplo, tenemos un casco original de un bombero que falleció aquel día. Aquí tenemos muchísimos de los mensajes que fueron dejados esos días de apoyo. Aquí hay mensajes de hijos a padres que fallecieron y es muy emotivo por eso. Bueno, esto es Battery Park y aquí tenemos unas buenísimas vistas de la Estatua de Libertad, y es un sitio que se ha grabado en muchísimas películas, desde escenas románticas a persecuciones policiales. Es la ciudad escenario, realmente. Lo que tienes aquí es un escaparate de todo lo que ocurre en el mundo. Si hay una capital en el mundo, yo diría que es Nueva York. Estamos ya en el barco para ir a ver la estatua. Pues sí, este es un ferry que te lleva a la Estatua de Libertad y a la isla Ellis, que es la isla de los inmigrantes. Yo diría que es el sitio más visitado de Nueva York por turistas, claro. Aquí tenemos a Ellis Island, que es la isla donde llegaban todos los inmigrantes procedentes de Europa. Entonces, antes de entrar en Estados Unidos, embarcaban allí y allí les hacían chequeos médicos. Y si la persona estaba sana, podía entrar. Y si no, o lo deportaban o lo ponían en cuarentena. Ahora es un museo, se ha convertido en un museo de inmigración. Aquí tenemos a la Estatua de Libertad, regalo del pueblo francés al pueblo americano por la conmemoración del centenario allá en el siglo XIX, ¿no? Cuando se cumplían 100 años de la independencia americana. Para verla hay que coger el barco, porque es una isla, ¿no? Claro, está en una isla.
enfrente de Manhattan, los franceses regalaron lo que es la estatua, pero luego costó muchísimo dinero construir el pedestal. Aquí la tenemos, es impresionante desde aquí abajo. Sí, sí, sí. La estatua fue diseñada por Eiffel, el de la torre, sobre todo la arquitectura interna, y fue traída pieza a pieza de Francia y luego ensamblada aquí. Y la cara es la cara de la madre del escultor que la hizo. Es, desde luego, uno de los sitios que hay que visitar cuando vienes a Nueva York, por todo lo que representa. Y desde la Liberty Island también tenemos una imagen muy típica de Manhattan. Sí, el skyline, espectacular. Lo que es la vista de edificios de Manhattan, y ves un poco que la zona principal de edificios altos es la parte de lo que llaman downtown, la parte sur, luego por el medio vuelve a bajar porque es más residencial, y luego vuelve a subir la parte de central de Manhattan con Times Square y toda esa zona de oficinas. Me ha entrado un poquito de hambre y nos vamos a tomar unos bocatas en uno de los sitios más auténticos de Nueva York, Scott's Deli. He visto que en la pared hay un montón de fotografías de famosos que han venido aquí, ¿no? Sí, sí, pues desde políticos como Bill Clinton o Gorbachev a actores como Tim Robbins, Woody Allen, multitud. ¿Qué tenemos en la mesa? Bueno, pues tenemos la carne de pastrami, brisket y ternera. Entonces lo que hacemos aquí es hacernos bocatas. Aparte tenemos aquí los perritos calientes más famosos de Nueva York. Yo esto está que no veas. Nueva York es para ir mirando para arriba, vas viendo los edificios, cambian. Lo bonito de Nueva York es esto, es caminártela, puedes pasar 10 veces por la misma calle, siempre te sorprenderá algo nuevo, siempre. Esto es Hell's Kitchen, una zona muy, muy peculiar del centro, todo de restaurantes, de todo tipo. La verdad que la comida en esta ciudad, la gente piensa que se come mal, pero ni de coña, macho. Aquí yo he descubierto de tailandesa, india, de cualquiera. Y buenos sitios y la verdad que no tan caro, ¿eh? Y esto es Bryant Park. Esto es como un comodín del centro. Esto desde debajo tenemos césped, han montado una tarima y te montan esto para la Navidad, una pista de patinaje sobre hielo, con tiendas, con tal. Aquí esto luego lo quitan y la semana de la moda es aquí. O sea, aquí te montan la pasarela, una carpa de Mercedes gigantesca, te pones en las escalinatas, ves a las modelos, a todo tal. O sea, luego lo quitan, replantan todo el césped y el jardín vuelve a lo suyo. Puedes hacer cualquier cosa en la ciudad que nunca descansa, o sea, que nunca duerme, como dice la canción. Aquí tenemos también uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Sí, el Chrysler. Dicen que es el inicio del Art Deco, no sé si es verdad, pero vamos, eso ponía en el trivia. Y a mí personalmente uno de mis edificios favoritos es este de aquí abajo, el de la Estación Central. Ese lo tenemos gracias a Jackie Kennedy. Lo querían derribar como Penn Station, donde habéis visto el Madison Square Garden, había una estación como esta. La derribaron y la hicieron más grande y subterránea y hicieron el edificio que hay luego y tal. Entonces Jackie Kennedy fue la que se movió y reunió los fondos y la gente como para evitar que derribara la Estación Central y la mantengan. Y a mí lo que me gusta es el contraste, o sea, es el edificio justo en medio de los rascacielos, del Chrysler, y es un sitio que me encanta pasar, y aunque sea para ir a otro sitio me desvío, cruzo por en medio, por dentro de la estación. Ahora la veréis por dentro, es un sitio de mucho rodaje, la verdad.
¿Cómo no, la bandera americana presidiendo? Hombre, aquí es que ser patriota no es algo malo, no como en otros sitios, ¿no? Son un país que maneja muy bien los símbolos y la verdad que la verás en todos sitios. Y esto, como decía, es la zona más así, donde más ruedan anuncios. Pero vamos, esto es donde están las taquillas y donde la gente se mueve, pasa y... Eso de arriba es un restaurante también muy chulo. Y el de ahí arriba es el de... que no sé si era una franquicia, pero vamos, es de Michael Jordan. La hamburguesería que de Michael Jordan. Estamos ahora mismo en la Quinta Avenida, la calle de tiendas por excelencia, aunque hay otras dos más importantes, Madison y Lexington. Aquí en este país por todo cobran, por todo. Aquí tienen, dicen que si no se paga no se aprecia lo que se tiene. Ahí tenéis a Tiffany's. Tú mira que Tiffany's todo lo que es, ¿eh? Tienda de película esta, ¿eh? Sí, desayuno con diamantes. Seguimos de tiendas y esta es una tienda que, bueno, yo creo que todo niño debe pasar por aquí alguna vez y yo creo que os va a resultar familiar lo del espectáculo que vamos a ver dentro. Esto me suena, ¿eh? A más de uno. A esta película más de uno la ha visto y me voy a callar porque mejor escuchar. Esta es la zona de Jamaica, es bastante diferente a lo que se ha visto de Nueva York. Es bastante pobre, mucha inmigración, pero al mismo tiempo le da cierto encanto a la ciudad. Esta zona de Queens está colindante con Brooklyn, con el comienzo de Brooklyn. Estas casas es la típica casa que ves por aquí, por Queens. Chiquititas, normalmente dos familias viven en ella. Estamos todavía en la parte de Brooklyn. Y este es uno de los mejores sitios para ver los fuegos artificiales del 4 de julio. Detrás está el puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad y la vista de Manhattan, que es siempre impresionante. No importa cuántas veces lo hayas visto, te quita la respiración. Este es uno de los sitios que la gente prefiere venir, sobre todo en verano, a sentarse en los bancos, algo que veis poco por aquí por Manhattan, y simplemente a contemplar las vistas. Hay mucha gente que viene a tomar todas las fotografías de bodas. Cualquier acontecimiento con el puente de Brooklyn parece que se ve mejor, ¿no? Vamos a cruzar el puente de Brooklyn. Dicen que es una de las vistas más impresionantes que hay de Nueva York. Es uno de los primeros puentes que se hizo elevados y de acero. Es parte de la historia de Nueva York. Ya estamos en Manhattan. Estamos en Manhattan, estamos al otro lado del río. Y vaya imagen, qué contraste, ¿eh? Los barcos y los rascacielos al fondo. Es impresionante, es un museo al aire libre, es el puerto más viejo que tiene Manhattan. Enfrente del puerto tenemos lo llaman la Torre del Titanic, es un faro que se hizo en conmemoración de las víctimas del Titanic. Antes estaba situado cerca del río, por un correo telegráfico solían mandar una señal y la bola solía caer e indicar las 12 del mediodía a todos los barcos que venían por el puerto. Ahí tenemos el edificio plancha, lo llaman el Iron Flat Building. Es una de las insignias características de Nueva York. Divide la Quinta Avenida y Broadway. Tiene una forma muy interesante, si te das cuenta, es una plancha.
Ya estamos en el pulmón verde de Nueva York. Aquí es el Dakota Building, el edificio Dakota, donde vivía John Lennon y ahora vive Yoko Ono. Es uno de los edificios más exclusivos de Nueva York. Bueno, pues este es el homenaje a John Lennon. Y bueno, es el círculo Imagine y siempre hay turistas y fans de los Beatles, pues aquí sobre todo John Lennon, pues dando tributo a él. Esto es Washington Square Park y ese es el Arco del Triunfo. Está hecho en homenaje a la inauguración en la presidencia de George Washington. La plaza esta es un lugar de reunión para los neoyorquinos. Esta fuente la han movido un poquito para centrarlo con el arco, que antes no estaba. Y aquí la calle que sale, donde está el árbol, es la Quinta Avenida, que es donde empieza. Bueno, ahora estamos a la orilla, al lado más oeste de West Village, a la orilla del río Hudson. La gente viene a hacer deporte, a correr.